Eso era el brazo gigante de un robot precursor. Nunca había visto uno en tan buen estado. Ni me imagino para qué lo querrían los Lurkers. Lo único seguro es que para nada bueno. Bye.
¡Bien! Ya tenéis las baterías de la máquina. Tiene que haber bastante energía como para levantar el peñasco. ¡Allá vamos! Ahora tened cuidado al enfrentaros a ese monstruo lurker de arriba. Espera. Me quedaré aquí para proteger a Kiera. Jack, creo que estás listo para enfrentarte a ese monstruo sin mí. Oh, es muy valiente por tu parte. Thank you.
antes que ellos. El laboratorio del Sabio Rojo está justo delante. Activad la puerta teletransportadora para que podamos reunirnos. Pregunto si me dejaré órganos vitales en esas cosas. ¡Santo cielo! El laboratorio del Sabio Rojo tiene mucha peor pinta que el del Sabio Azul. Bueno, se diría que aquí ha habido una pelea. Yo no lo llegaría a llamar pelea, ¿verdad, hermanita? La verdad es que no. El Sabio Rojo se rindió fácilmente. ¡Qué poca diversión! ¡Gol! ¿Eres tú? Has salido por fin de las profundidades, ¿eh? Y Maya, te dije que el eco oscuro os afectaría a los dos. Nadie hace caso del viejo Samos. ¿Qué habéis hecho con los sabios rojo y azul? No te preocupes por tus coloridos amigos, Vegete. Están divinamente en nuestra ciudadela. Son nuestros invitados. Han accedido amablemente a ayudarnos en un pequeño proyecto. Estabas equivocado, Samos. El eco oscuro se puede controlar. Hemos aprendido sus secretos y ahora podemos rehacer el mundo a nuestro gusto. ¡No podéis dominar el eco oscuro! ¡Ni siquiera los precursos! Hasta ahora nos hemos arreglado con el poco eco que había en la superficie. Pero pronto podremos acceder a las enormes reservas de eco oscuro ocultas bajo tierra. ¿En los hilos? Sí, los hilos. Vamos a abrirlos y todo el eco oscuro será nuestro. Pero eso es imposible, solo un brazo precursor. Oh, no te preocupes tanto, Samos. Tenemos grandes planes para ti. ¡Un momento! ¿Ese era Gol? ¿El Gol que se supone que tiene que devolverme a mi forma original? ¿Gol es el tío que trata de matarnos? Estoy condenado. Puede que todos estemos condenados. Si abren los hilos, el eco oscuro deformará y destruirá todo lo que toque. Tenemos que llegar hasta su ciudadela para detenerlos. El camino más rápido es a través del conducto de lava en el fondo de este cráter. Con unas cuantas baterías más y el escudo térmico del Zumer podréis atravesar la lava. Muy bien, chaval. ¿Sabes lo que hay que hacer? Coge el saco de pulgas y consigue más baterías. Vaya, Eagle, han perdido la cabeza. Yeah.
Gordy, mira, creo que tenemos visita. ¿Tú crees, Wheeler? Hola, forasteros, de paso. Nosotros también. Bueno, tenemos que irnos, aquí no hay nada que ver. Creí que habías dicho que esto era una piedra preciosa de valor inca... ¡Wheeler! La verdad es que buscamos baterías. Tenemos cuatro. ¿Las queréis? Lo que el cerebro de Charlito quiere decir es que tal vez tengamos unas cuantas baterías y que tal vez queramos vender cada una por 90 esferas. Esa historia me suena. Genios, ¿cómo pensáis sacar esa piedra preciosa tan gorda de aquí? Pues bien, listillo. Nos quedan 12 años más de excavación para averiguarlo. Gordy, ¿no tardaríamos menos si tú también cavases? Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Os llevará a la montaña de...